era su motocicleta. Él mismo colgó la imagen. La Guardia Civil le investiga por ir a 257 kilómetros hora en la M45 a la altura de San Fernando. Compartió el vídeo con la frase: la vida es corta, cómprate una moto y hazla aún más corta. Otro investigado circulaba a 209 kilómetros hora en un tramo cuya velocidad máxima es de 80. La conducta supone un delito contra la seguridad vial que contempla que sea delito superar en 60 kilómetros por hora la velocidad máxima establecida en vías urbanas o 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en vías interurbanas. Por estas conductas podrían ser castigados con penas de prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad. En Valladolid, todavía más increíble. Este conductor circulaba por la A62 sin rueda delantera derecha y sin neumático trasero derecho. Chocando repetidamente con la valla metálica de protección, la Guardia Civil le persigue hasta que logra pararle y detenerle. Es un hombre de 49 años que estuvo nada menos que 33 kilómetros circulando sin ruedas bajo los efectos del alcohol y drogas. Será acusado por los supuestos delitos de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y drogas y por negarse a someterse a las pruebas de detección. Incluso durante el traslado causó daños al vehículo oficial.